Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por la atenta invitación que se me hizo para participar en estas charlas en torno al Camino Real de Coahuila y, bueno, enriquecer o tratar de enriquecer y aportar un poco en cuanto al conocimiento y la difusión que se tiene de esta traza histórica y que es importante para el estado de Coahuila. En esta ocasión, particularmente, vengo a hablarles acerca de los territorios indígenas que poco a poco se fueron perdiendo, fueron colonizando y que tras la invasión colonizadora, novohispana, pues estos territorios se perdieron en distintas formas, con distintas variedades y en distintos periodos debido al proceso también a cuentagotas que se dio en el norte por la colonización del virreinato. Entonces, yo particularmente me voy a estar refiriendo a dos grupos que son los que yo he estado estudiando. Y que, bueno, pues también es de decir que esta investigación es parte de los estudios de maestría que realicé para la maestría de Historia del Noreste Mexicano y Texas. Entonces, yo me estaré refiriendo particularmente a Tobosos y Retilas, pero este proceso de pérdida de territorios de grupos originarios de cazadores-recolectores, pues se puede extrapolar a muchos grupos, dado que en muchos casos fue similar y como veremos hay variedades en un caso y otro. Entonces, sin más por el momento, pues empezaré a compartir con ustedes esta charla y espero sea de su agrado. Bien, como les comentaba, este proceso de conquista y colonización se dio de distintas formas en lo que es el centro, sur, sureste del país y el norte de lo que actualmente es el país de México. Mientras que en la parte central, con esta lucha que conocemos entre los españoles y los mexicas, con periodo, una batalla corta, por decirlo así, una guerra que duró poco tiempo y que tuvo su culminación en el año de 1521. Bueno, y fue un proceso entre comillas corto, sangriento, cruel, pero a diferencia de el norte, que el avance se fue dando poco a poco y que duró varios siglos. Esto es así. Y bueno, cuando los españoles recién ganadores de las batallas en el centro del país, pues empezaron a voltear hacia el norte del septentrión, el septentrión novohispano, en busca de ciudades míticas, riquezas y varias formas de explotar pues el nuevo continente recién descubierto. Y veían hacia el norte una tierra inhóspita, una tierra desértica y principalmente una tierra despoblada. En la antigüedad, particularmente en las épocas del Renacimiento, pues el concepto de desierto era muy diferente a lo que conocemos hoy como desiertos. Ha ido evolucionando el concepto de desierto y principalmente en aquella época se refería a los lugares vacíos de gente, más allá de una cuestión climática calurosa o muy fría, como son los desiertos actuales, conocemos fríos y calientes, pues la principal característica es la ausencia de gente. Entonces es así que podemos ver paisajes en las pinturas renacentistas titulados con desértico, desierto, con la característica, insisto, la ausencia de gente. Y entonces,
Así es como se pensaba el desierto mexicano en el norte de la Nueva España. Se pensaba en esta ausencia de gente, en una tierra inhóspita, como digo. Y bueno, parte de ello, por ejemplo, podemos ver en la imagen el mapa de Diego de Gutiérrez de 1562, aunque la imagen no se aprecia bien el detalle, la parte que corresponde al centro, lo que ahora corresponde a Coahuila. Pues se veía como desierto. Ahí en esa parte del mapa no hay absolutamente nada. Entonces se ven estas regiones como desérticas. Lo mismo sucede, la que sigue, por favor. Lo mismo sucede con el mapa de Frederick de Witt de 1660. Bueno, en esta parte del desierto, pues se sigue viendo la ausencia. No hay nada representado en ese mapa. Y es así que en tiempos recién instaurado el virreinato, pues esta parte se veía como desértica, sobre todo por la ausencia de personas. Sin embargo, pues esta tierra no estaba inhabitada. Esta tierra estaba pues habitada por distintos grupos de cazadores-recolectores. Bueno, estas tierras, estos territorios que en los mapas del virreinato se representan como territorios inhabitados, pues fueron ocupados por grupos de cazadores, recolectores, nómadas, que se piensa desde el principio cuando se empezó a colonizar el continente, pues llegaron a estas regiones desérticas y que aprovecharon perfectamente los recursos que el desierto les brindó. En la que sigue, por favor. Bueno, este desierto al que poco a poco los cazadores-recolectores fueron los primeros colonizadores, de hecho, pues era un desierto un tanto diferente. Las obras que en los siglos recientes se han hecho en el desierto, pues han causado que se pierdan muchos cuerpos de agua, tanto permanentes como en aquellos tiempos semipermanentes, y que en su momento fueron una fuente de recursos muy importante para los grupos de cazadores-recolectores, ya que pues el vital líquido en el desierto hace de estos parajes un lugar que pues genera abundancia de recursos, y que los grupos que vivieron en esta región supieron aprovechar de forma muy exitosa. La que sigue, por favor. Bueno, como ya decía, los antiguos pobladores del desierto, los vestigios arqueológicos, las fuentes virreinales que se refieren a ellos, las crónicas de misioneros, de aventureros, de exploradores, de religiosos, de militares, pues en todas ellas, insisto, en concordancia con los vestigios arqueológicos que se han encontrado en la región, pues todo ello apunta a que en estas regiones se desarrollaron grupos de cazadores-recolectores nómadas que recorrían el territorio aprovechando los recursos que el desierto les brindaba. Solemos pensar que los cazadores-recolectores nómadas vagaban por el desierto sin un rumbo fijo. La realidad es que estos grupos en estas regiones tenían un ciclo de movilidad cazadora-recolectora, es decir, en temporadas distintas del año se aprovechaba el recurso que en esa región particular, en ese momento del año, se daba, y había un ciclo que se movía a lo largo del año conforme las estaciones y los recursos se fueran dando a lo largo del desierto, y que se repetía cíclicamente año con año pues sí, ciclo de movilidad cazadora-recolectora. Entonces, durante miles de años, estas regiones fueron habitadas por estos grupos de cazadores-recolectores. La que sigue, por favor. Bien, aquí podemos ver en esta imagen, que actualmente está en el mural, es un mural que está en la
en el Museo del Algodón, aquí, en la región, aquí en la ciudad de Torreón, y que bueno, es una representación ideal o idónea de cómo era la vida de los cazadores-recolectores en la región lagunera. Algunos de los grupos, las fuentes refieren que en esta región lagunera, en el momento del contacto, pues probablemente había alrededor de 20.000 personas viviendo alrededor de la laguna, una laguna que se extendía por más de 40 kilómetros y que en su momento tenía, su momento más, con mayor cantidad de agua, pues podía tener hasta 2 metros de profundidad. Entonces, esto albergaba una gran cantidad de recursos y que, bueno, el autor del mural se imaginó en esta región, la laguna, con las aves acuáticas, los cazadores recolectores grabando, haciendo sus fiestas, sus mitotes, cazando, y bueno, lo que sería la vida cazadora recolectora en estas regiones de la laguna. La que sigue, por favor. Bueno, estos grupos de cazadores recolectores existían de muchas formas. Bien, este espacio geográfico conocido como el Septentrion Novohispano, pues como ya dijimos, fue habitado por grupos de cazadores-recolectores. Sin embargo, estos grupos de cazadores-recolectores eran muchos, existían muchos grupos, tenían una identidad propia y tenían un territorio. Actualmente para nosotros es difícil decir o tratar de reconstruir con exactitud pues cuáles eran los límites y las fronteras de estos territorios. Se han hecho propuestas de y se han hecho mapas respecto a cómo es posible, cuál era la distribución geográfica de estos territorios de los distintos grupos que habitaban estas regiones, de los grupos que además están referidos en las fuentes. Estos mapas se han hecho en base a las menciones, a las reconstrucciones que hay en los archivos, a los lugares de origen de algunos indígenas cuando se registran o llegan a las misiones. Es decir, se han consultado las fuentes documentales de la época para tratar de reconstruir estos territorios. Tal vez los territorios de los grupos más conocidos en su momento y bajo los cuales se han hecho estas propuestas, bueno, son parte de lo que tenemos nosotros en el mapa que estamos viendo. Esta es una propuesta de la Carta Etnográfica de México que se realizó en 1936, donde podemos ver los territorios de los tobosos, de los conchos, de los irritilas, de los coahuiltecos. Y esta propuesta que se realiza en base a estas menciones de los posibles territorios de los grupos. Pero, ¿cómo es que se construye este territorio? La que sigue, por favor. ¿Qué es el territorio? ¿Cómo se construye el territorio? ¿Cómo los grupos de cazadores-recolectores podían construir un territorio? Entonces, bueno, vamos a ver parte de lo que es esta argumentación para las conclusiones que después podremos llegar. Entonces, empezaremos por decir que el espacio geográfico existe desde la formación del planeta y se manifiesta en forma de mares, ríos, montañas, valles y otros accidentes. Estos procesos territoriales de aprovechamiento comenzaron con el usufructo y apropiación de los recursos de un espacio geográfico que a la postre se convirtió en su territorio, a la postre después de varios procesos. Ahora, los grupos humanos, poco a poco, explorando, conociendo, aprovechando y finalmente apropiándose de cada espacio geográfico del desierto, es como fueron construyendo sus territorios. Ahora bien, el territorio ha de entenderse como aquella extensión terrestre delimitada física o imaginariamente, la cual ha sido derivada de procesos y dinámicas que expresan la espacialidad de la vida social. El conjunto de relaciones sociales que tienen lugar en el territorio se expresan a través de acciones de apropiación y dominio, grados de control
prácticas y expresiones materiales y simbólicas de permanencia, que en últimas se configuran como elemento de identidad de los grupos sociales. Y para conformar un territorio, bueno, hay una serie de pasos sociales que la comunidad realiza en estos territorios. Y entonces, para poder decir que este es mi territorio, o que yo estoy en mi territorio, o que me he apropiado de un territorio, pues lo primero es reconocerme a mí mismo en el lugar. O sea, es decir, reconocerse a sí mismos en el lugar. Orientarse en el lugar. Marcar el lugar. Nombrar el lugar. E institucionalizar el lugar. Esto sucede en los procesos sociales de los grupos de cazadores-recolectores cuando nosotros vemos a la cultura como un ente sistémico. Son procesos sociales que se llevan a cabo en un sistema y que en este sistema desértico y que se desarrolla como cultura del desierto en este desierto. ¿Y cuáles eran estos territorios? Bueno, pues como bien lo dijimos, en esta región, particularmente en el bolsón de Mapimí, lo que ahora es conocido como el desierto chihuahuense, bueno, pues tenemos un desierto con muchos recursos, ya lo dijimos, bueno, tenemos la planta mágica, tenemos peces, hay reptiles, el agua, las plantas con las flores para aprovechar, para comer, para comida. Y bueno, pues en la parte de abajo del lado izquierdo podemos ver cómo aún se forman las lagunas cuando hay una temporada extensa de lluvias en la región lagunera. Todavía se forman estas lagunas y que por supuesto atraen distinto tipo de recursos a la región. Estos son los territorios que en el bolsón de Mapimí pues se piensa en el imaginario, y que después veremos algunas otras razones, fueron habitados por los tobosos y los irritilas, particularmente los tobosos en la región de Cuatro Ciénegas y los irritilas en la región lagunera, y que después zonas de influencia que fueron impactadas con el camino real de Coahuila. La que sigue, por favor. Bien, ahora, al marcar un territorio, el lugar toma forma al contener, confinar, los símbolos que atan a los individuos al mismo tiempo que los soportan en el devenir incierto del espacio apropiado. Este símbolo inicial permitirá, posteriormente, demarcar un territorio como propio y, por lo tanto, controlado. El lugar, bautizo simbólico del espacio, define su apropiación, lo territorializa. Al espacio poseído se le domina y el lenguaje lo empuja a transformarse en la memoria colectiva. Esta es una cita de Cecilia Sheridan, investigadora que ha trabajado con los grupos indígenas en el septentrion hispano en la región. Entonces, y por otro lado, el estilo gráfico rupestre es en sí el patrón homogéneo de la forma cultural rupestre que refleja pautas de conducta social ubicadas en un mismo espacio. La observación de las regularidades morfológico-técnicas internas de dicha forma, asociadas externamente al contexto natural y cultural, muestra cómo la gráfica rupestre respondió a necesidades estético-utilitarias de representación, conocimiento y control de la realidad por parte de una sociedad o grupo cultural determinado. Esta es una cita de Francisco Mendiola, arqueólogo que ha trabajado y acerca de las manifestaciones gráfico-rupestres, el arte rupestre, como lo llama él, desarrollando trabajos filosóficos muy interesantes al respecto. ¿Por qué vienen a colación estas dos definiciones? Bueno, pues, ¿cuál era la manera de significar el territorio de los cazadores-recolectores? A través del arte rupestre, o de las manifestaciones gráfico-rupestres, o de la pintura rupestre. La que sigue, por favor. Bien, pues, las imágenes hablan por sí solas, pueden hablar o decir mucho más cosas, ¿no?
los cazadores recolectores están significando el territorio, no solamente marcándolo con la palma de la mano, sino con otros símbolos que representan a las figuras humanas, que representan, hay figuras antropomorfas, figuras homorfas, y una infinidad de figuras geométricas que aún no tenemos una interpretación de acuerdo o exacta de lo que pudieran representar. Sin embargo, sabemos que estas figuras, tanto las antropomorfas, las homorfas y las geométricas, combinadas, pues se refieren a ciertos temas como son los astros, los recursos naturales, el agua, la lluvia, los animales y, por supuesto, la figura humana. Entonces, los grupos de cazadores-recolectores están significando este territorio, lo están marcando y, a su vez, están con prácticas a lo largo de los años, de los siglos, pues están apropiándose de este territorio. La pintura rupestre, los sitios de pintura rupestre que se encuentran en estas regiones, no fueron pintados en un solo momento. Fueron pintados por varias generaciones, en un momento unas figuras, en otro momento otras figuras, y así a lo largo del tiempo, esto lo muestra la superposición de las figuras y cómo es que se ha puesto, por decir, las capas de pintura en distintos momentos. Entonces, bueno, hay una significación constante del territorio, una reocupación, y que además, en el caso particularmente de Cuatro Ciénegas, por ejemplo, pues hay una concordancia en el estilo rupestre, en las figuras, en la técnica durante mucho tiempo, lo que nos marca un territorio que en otras hipótesis que yo he desarrollado, pues lo asocio directamente con el grupo de los tobosos, dado la persistencia que existe en el tiempo de este grupo y de las manifestaciones que se dan en el área, además de las menciones. Pero bueno, es la forma de significar el territorio de estos grupos de cazadores-recolectores. Y bueno, no solamente a través de la pintura rupestre, sino también, bueno, pues todas las evidencias arqueológicas, como las cuevas mortuorias, el lugar de descanso eterno para los muertos, pues están también significando este territorio y es parte de la cosmovisión de los cazadores-recolectores, ya que se piensa que el enterramiento en las cuevas, hipótesis desarrolladas por Leticia González, pues se piensa en un regreso al vientre materno para el descanso final a través de las cuevas de Tiro o las cuevas subterráneas que pudieran representar el paso por el útero de regreso al vientre materno. Entonces, los sitios mortuorios también están significando el territorio. Yo entierro a mis muertos en mi lugar, en mi territorio, en el lugar donde yo he desarrollado mis actividades, tanto cotidianas como ceremoniales o rituales. La que sigue, por favor. Bien, esta expresión rupestre es diferente a lo largo del estado del actual estado de Coahuila, y bueno, nos da muestras de identidad, no solamente de grupos cazadores recolectores prehispánicos, sino también tenemos grupos que pintaron o grabaron el territorio en tiempos posteriores ya a la llegada o al contacto con los grupos colonizadores. La que sigue, por favor. En este mapa de sitios arqueológicos de la región lagunera podemos ver lo que les comentaba, bueno, cómo en este territorio hay esa significación. Entonces, tenemos en puntos rojos los sitios con manifestaciones gráfico-rupestres, los puntos azules con cuevas mortuorias y los puntos en verde son campamentos, todos ellos sitios arqueológicos alrededor de lo que hoy conocemos como la Laguna de Mairán y la Laguna de Viesca. No son todos, por supuesto, existen muchísimos más que aún no conocemos o que no tenemos registrados, pero bueno, es parte del ejemplo de lo que es el significar el territorio, de apropiarse del territorio y cómo es que estos vestigios arqueológicos dan cuenta de esta apropiación
territorial con significaciones en distintas maneras con la variedad de sitios arqueológicos. La que sigue, por favor. Bien, existe, como ya decía yo, se han hecho distintas representaciones, distintas propuestas de cuáles podrían ser los territorios. Entonces, bueno, de manera muy general, esta sería el panorama cuando los españoles o el avance colonizador llega a estas regiones del septentrional hispano. Entonces, se piensa que los principales grupos, entre ellos los tobosos, los coahuitecos, como ya habíamos mencionado, los irritilas, más para Texas, pues los comanches, y para las llanuras, kiowas, wichitas, quichais, los cados. Bueno, y en lo que nosotros hemos visto, hemos estudiado, pues la región perteneciente al bolsón de Mapimí o a Coahuila, es pues tobosos, irritilas y coahuiltecos serían los grupos que en su momento serían representados o asignados a territorios, y que a su vez estos englobarían muchísimos más grupos, y que debido a la subjetividad con la que los españoles, los colonizadores, nombraron a estos grupos, pues no hay una, un nombre engloba muchos grupos, otros muchos grupos se dividieron, otros grupos probablemente fueron inventados por los españoles, o los nombres, no tanto los grupos sino los nombres, o pudieron haber hecho divisiones de un mismo grupo. En fin, ahí hay, es muy subjetivo este asunto, cómo es que los españoles asignaban los nombres a los grupos indígenas que fueron encontrando en estas regiones. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Cuáles eran los grandes objetivos de la corona española en el septentrional novohispano? Bueno, ya los hemos mencionado algunos a lo largo de la charla. Y entonces, bueno, la búsqueda de ciudades míticas para encontrar grandes tesoros como el oro, la ciudad del oro, Valquiria, y estas ciudades míticas con grandes riquezas. Esa era una motivación principal por las cuales fueron en este avance hacia el norte de lo que era Mesoamérica y hacia el septentrional novohispano. La búsqueda de minerales, pues la búsqueda de oro, de plata, de estas minas que en su momento empezaron a aparecer en ciertas regiones y que motivó la búsqueda de estos minerales ricos para que pudieran ser mercancías redituables a la corona española. Ya lo dije, mercancías, no solamente minerales, sino bueno, pues también en su momento animales, plantas, y una mercancía muy importante que además fueron de las primeras que se explotaron, que son los indígenas locales. El esclavismo fue una forma importante de explotación, y bueno, los primeros exploradores fueron esclavistas, llegaron a estas regiones con la intención de esclavizar indígenas para pues comerciarlos a distintas partes del virreinato y fuera en las con demás colonias españolas donde se requería fuerza laboral. Entonces los esclavistas fueron también los primeros exploradores que llegaron a estas regiones. Entonces fueron vistos como una mercancía los indígenas locales. Por supuesto, este encuentro con estas culturas, con estos grupos de cazadores recolectores que para la vista europea eran salvajes, primitivos, por su forma de vestir, por su forma de alimentarse, por su forma de vida, pues eran vistos como salvajes, y entonces una mercancía que se volvió muy importante fue su alma. El salvar a las almas, en convertirlas al cristianismo, fue una motivación grande de la corona española para colonizar estas tierras y, por supuesto, apropiarse del territorio. Entonces, el poblamiento del territorio, pues por supuesto fue una motivación importante, primero para llegar a estas regiones, establecerse, y después para controlar el territorio. Este territorio, este tráfico de mercancías que se daba, no solamente por el camino real de tierra adentro, sino también por los caminos alternos, como el camino real
de Coahuila. Entonces, estos eran los principales objetivos de la colonia y gracias a esto se desarrollaron estos caminos en el septentrión novohispano. La que sigue, por favor. Bien, el camino real de tierra adentro. Esta ruta son rutas de comercio que ya se conocían, que ya conocían los grupos prehispánicos, dado que había rutas de comercio entre las distintas culturas de América antes de la llegada de los españoles, y que pues los colonizadores aprovecharon estas rutas ya conocidas para establecer pues rutas que a ellos les interesaban con esta nueva dinámica colonizadora y de mercancía en la región. Entonces, este camino real de tierra adentro que conectaba pues prácticamente la Gran Tenochtitlan con los pueblos de Iberoamérica, con los Hopi, con los pueblos, pues fue aprovechado y se conectó en su momento pues la Ciudad de México con Santa Fe. Y bueno, esta ruta estableció una dinámica nueva en toda la región. La que sigue, por favor. Esto es, este mapa muestra la distribución territorial de los grupos, o de probablemente de los grupos, a principios del siglo XVII, es decir, alrededor de 1600, cuando el avance del Camino Real y del Camino de Texas apenas empezaba. Y entonces, bueno, podemos ver la distribución a los tobosos en el centro, ocupando gran parte del bolsón de Mapimí, la región central, y bueno, a los conchos más para Chihuahua, los salineros en estas regiones desérticas de la región lagunera, que probablemente pudieran haber sido confundidos con los salineros, los coahuileños, que también pudieran haber sido confundidos o mencionados de la misma forma con los coahuiltecas. Bueno, esta representación territorial está hecha, esta propuesta está hecha por William Griffin, es un historiador que hizo muchos estudios acerca de las menciones y territoriales respecto a los grupos en las distintas fuentes durante esta región alrededor de 1600, principios del siglo XVII, ya lo mencioné. Y bueno, esta es la propuesta territorial que él hace. Todavía, digamos, cuando apenas se estaba desarrollando, ya tenía algunos años, estas rutas aprovechadas por los españoles, dado que pues la misión de Parras es de la última década del siglo XVI. Bien, en este mapa podemos ver lo que nosotros conocemos ahora como el Camino Real de Coahuila. Este camino, esta ruta que se vino desarrollando desde finales del siglo XVI, durante todo el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y que bueno, pues prácticamente en el siglo XX, las carreteras que actualmente conectan lo que es el estado de Coahuila, pues siguen esta ruta, bueno, conectando las poblaciones que se desarrollaron durante estos siglos y que persisten hasta nuestros días. Esta ruta que en el estado de Coahuila, pues empieza en lo que es actualmente el municipio de Viesca, que se interna a Parras, continúa por General Cepeda, llega a Saltillo, y de ahí toma un rumbo hacia el norte, dirigiéndose hacia Monclova, posteriormente Musquis, Allende, y dirigiéndose a la misión de San Bernardo, ya la frontera actual de Estados Unidos con México, en el paraje conocido como el Paso de Francia, donde el río Bravo, el actual río Bravo, río grande del norte, llamado en aquellas épocas, pues tiene un nivel de agua muy bajo y permite el paso de un lado a otro del río, pues con el agua
las partes más profundas a los tobillos y cuando mucho a la rodilla. Y ya para después internarse a Texas y dirigirse finalmente a San Antonio. Esta ruta, la que sigue, por favor, pues tiene lugares y espacios muy representativos. En ella se desarrollaron pueblos, haciendas, misiones, parajes y presidios. Entonces, la que sigue, por favor. Bien, esta ruta del Camino Real de Coahuila, pues tiene sitios representativos. En este momento sería pues difícil mencionarlos todos y poner imágenes de todos. Algunos que existen, otros ya existen, otros están en ruinas. Pero bueno, hay parte de lo representativo que tenemos, por ejemplo, en Viesca, donde digamos estarían los comienzos de esta ruta en el estado actual de Coahuila. Pues tenemos la hacienda de Santa Ana de Hornos, por supuesto en el municipio de Guerrero, actual frontera con Estados Unidos, pues está la misión de San Bernardo y muy cerca también de ahí está este paraje natural conocido como el Paso de Francia y que pues son partes de esta ruta conocida como el Camino Real. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Cuáles fueron o cuáles son parte de las consecuencias que trajo el avance colonizador novohispano en el septentrión novohispano, particularmente para los grupos de cazadores-recolectores? Bueno, ya mencionamos algunas de las actividades y pues las consecuencias directas fueron la disminución de grupos debido al esclavismo, a los enfrentamientos, a las enfermedades, las epidemias que trajeron los españoles y a otra serie de factores como el mestizaje y reorganización de los grupos de cazadores-recolectores. Por supuesto, al ser ocupados los territorios de los grupos cazadores-recolectores a lo largo de esta ruta y que podemos ver además muy claramente cómo esta ruta marcó el estado poblacional del actual estado de Coahuila, ya que las poblaciones actuales pues siguen esta ruta del Camino Real. Esta colonización, esta apropiación de estas rutas, de estos territorios, pues ocasionó la alteración de los ciclos de movilidad cazadora-recolectora. Los lugares, los parajes que antes eran para cazar, para pescar, para estar en ciertas regiones, en ciertos tiempos del año, aprovechando ciertos recursos, pues fueron alterados porque ya estaban ocupados. Parajes y lugares que ocuparon y fueron aprovechados durante miles de años, fueron en su momento inaccesibles a los grupos de cazadores-recolectores. Por supuesto, entre estas consecuencias, la alteración de los ciclos de movilidad, pues está la reducción de los espacios de caza, de recolección y de pesca. Esta reducción de espacios, ya que en su momento pues estaban compitiendo por el recurso con el avance colonizador, no solamente con los españoles, sino también con los grupos de indígenas sedentarios que fueron llegando a estas regiones. En ese mismo tenor, pues muchos de los grupos indígenas se integraron a la vida sedentaria en las misiones. Muchas veces la escasez de recursos debido a la alteración de los ciclos de movilidad y a la misión, entre comillas, salvadora de los religiosos, que las misiones ofrecían albergue, comida a los cazadores-recolectores, bueno, también hizo que muchos de estos grupos, muchas personas incluso de forma individual, pues se fueran integrando a estas misiones, a la vida sedentaria, dejando la vida cazadora-recolectora. Entonces, fue una consecuencia directa también de este avance colonizador. Y por último, la disolución y reintegración de grupos nómadas. Es decir,
con el avance colonizador, con la guerra, con la persecución que se dio de los indígenas, muchas de las bandas se disolvieron, se reintegraron con otras bandas, se juntaron, se aprovecharon nuevos territorios, cada vez se fueron haciendo más pequeños y se fueron yendo hacia terrenos más agrestes, particularmente en el centro del Bolsón de Mapimí, los grupos de cazadores-recolectores, en esta reorganización que se dio debido a la disminución de la población indígena y a la disminución de los territorios y las rutas de movilidad cazadora-recolectora. La que sigue, por favor. Entonces, aquí podemos ver en este mapa, ya en el siglo XVIII, ¿cómo es que esta dispersión, particularmente de los grupos de tobosos, ya no está concentrada en una región? Ya podemos ver grupos de tobosos dispersos, y no solamente de tobosos, sino de catujanes, de tobosos, charame, cabezas, ya dispersos en esta región. Entonces, bueno, las menciones empiezan a ser aquí y allá, ya hay una, ya no existe una unidad territorial, y las menciones para el siglo XVIII, bueno, ya había habido esta alteración de los grupos y esta mezcla y reintegración y reorganización de los grupos de cazadores-recolectores, así como la reorganización de la movilidad cazadora-recolectora, llegando al grado de integrar saqueos a las misiones durante estos ciclos de cazadores, de ciclos de movilidad cazadora-recolectores, es decir, una actividad que se volvió parte de este ciclo de movilidad fue el saqueo a las misiones, como está reportado en varias fuentes. Entonces, podemos ver en el mapa, este mapa también de Cecilia Sheridan, cómo es que las distintas menciones en los distintos grupos van disgregando estos grupos y, por lo tanto, los territorios de caza y recolección van desapareciendo debido a esta apropiación del territorio que existe por parte del avance colonizador. La que sigue, por favor. Bien. En este mapa podemos ver también cómo se desarrollaron a lo largo desde 1605 hasta 1773 estas menciones, cuáles fueron las menciones territoriales que se dieron particularmente del grupo de tobosos. Y bueno, ya vemos una completa disgregación de lo que sería este grupo, que probablemente se disgregó, se mezcló con otros, hubo otros que adoptaron esa misma identidad y que ya no existe esta unidad territorial ni de identidad que se pudiera dar al respecto a los sitios arqueológicos y a las manifestaciones culturales que se dieron en el pasado prehispánico y que durante los siglos del avance colonial se fueron disgregando, y estas representaciones culturales pues fueron alteradas de una gran forma. Ya finalmente, pues en este mapa de la provincia de Coahuila, ya para 1815, pues vemos un avance colonizador importante, ya con prácticamente la mitad del estado impactado, ya con poblaciones sedentarias a lo largo de toda esta ruta. Aquí se ve muy claramente este avance poblacional a lo largo de la ruta del Camino Real de Coahuila, y que bueno, los territorios indígenas para estas alturas ya habían sido completamente alterados y los grupos habían sido prácticamente exterminados. Ya sobrevivían grupos o indígenas originarios en muy pocos lugares, en algunas misiones, y ya seguramente con un mestizaje, no solamente con los indígenas que vinieron sedentarios de las regiones centrales del país, sino que ya también empezó este mestizaje con los criollos y con los mestizos. Entonces, como podemos ver, insisto, ya en este mapa de la provincia de Coahuila, ya en un espacio completamente alterado a como pudimos ver en las hipótesis y en las propuestas iniciales de lo que serían los territorios de los grupos de cazadores-recolectores. Bueno, en este caso ya estamos hablando de un territorio completamente colonizado ante el avance novohispano. Y yo con esto pues finalizo mi intervención. Espero que haya sido de su agrado y que pues aporte en cuanto a la difusión y al conocimiento del Camino Real de Coahuila.
Muchas gracias.